con otro de nuestros episodios. Sí. Hacerle recordar a los chicos, bueno, de lo que pasó en el ciclo pasado, que fue el de Robert Rodríguez. Rodríguez. Fue el jueves y el viernes pasado. Sí. Y estuvo re piola. Estuvo muy bueno. Que nadie puede dejar de ver películas como Machete. Yo creo que a pesar de que la película le ha ido mal en taquilla y todo el cuento, lo que importa aquí es que en unos años más o en este momento la película ya se está convirtiendo en un fenómeno de cómo hacer cine hoy día. Sí, tiene a todos sus seguidores la locura esa. Claro, reviviendo a héroes como lo que comentábamos antes, como Chuck Norris y frases lapidarias, sí, sí. Machos machotes y wea así. Muy buena, buenísima. Sí, pues el primer día, el jueves, estuvimos con Machete y el viernes estuvimos con Sin City. Regalando nuestras chapitas al final. Es nuestro cine de arte, pues, ¿no? De ahí no vamos a pasar. Claro, Sin City. Sí, pues. Así que estuvimos muy bien. Y gracias a todos los que vinieron. Por lo mismo hicimos el nuevo ciclo, que exacto, se viene ahora el 6 y 8 de febrero. Exacto. Que es de sci-fi. Sí, un poco de ciencia ficción para alimentar los ojitos. Ciencia ficción y locuras. Sí. Y el jueves 6 a las 8 tenemos Moon. Y el viernes 8 tenemos es jueves y sábado, claro, lo saltamos el día viernes, no existe. Nos saltamos el día viernes, es el jueves 6 y el sábado 8, con Donnie Darko. ¿Y qué más viene después de Donnie Darko? Claro, bueno, presentar a nuestro nuevo amigo, él es Carlos, es integrante de la banda Ruido Oscuro. Ruido Oscuro, exactamente. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, estoy muy agradecido de estar con ustedes, agradecido de la invitación. Un placer para nosotros. Bueno, yo vengo en representación de mi banda. Y para nosotros es un orgullo tocar junto a esta gran película que es Donnie Darko. Muy bien. Para mí es una película de cabecera, de culto. Sí, justamente. Así que utilizar la palabra cabecera. Además que la propuesta del grupo de nosotros va muy por el lado de la parte audiovisual, así que es un gran honor. Bueno. Va a estar este sábado 8 de febrero, sí, claro, junto a Donnie Darko y esta onda. Oye, de ciencia ficción. ¿Qué estilo de música toca tu banda? ¿Cuántos son? ¿De cuándo están? Para que sepamos algo. La verdad que el grupo... Bueno, el grupo como tal parte del 2012. Lo que pasa es que yo con Marcelo, que es el guitarrista, nos conocemos hace muchos años porque éramos compañeros de colegio. El año 1998, hicimos otra banda con otro integrante. Y ahí empezó toda la dinámica más post-punkera, porque esas son nuestras raíces un poco, tema del New Wave, la música de los 80, que es muy, muy en la onda de lo que es Donnie Darko también. Claro, de la banda sonora. Donnie Darko, la banda sonora, habla de, no sé, pues de decepciones, está muy presente el tema de la desintegración familiar, lo que... Claro, el reflejo de una época que fue una soberana basura. Una soberana basura, por los 80, exactamente. Entonces nosotros rescatando esa idea, esos conceptos, un poco oscuro a veces, nos juntábamos y con este amigo hicimos la banda en el año 98. Posteriormente yo me fui a vivir a Santiago, a otra parte, y volví después en Gloria y Majestad el año 2006, y pasó hasta el 2012 que nos volvimos a juntar de nuevo con mi amigo, que es el guitarrista, y armamos este cuento. Y la idea original es hacer algo ambiental, hacer eso es lo otro. ¿Cómo definen ustedes su música, estilo? ¿Qué hacen ustedes? La idea de nosotros es principalmente hacer música que sea escuchable para todo tipo de personas, no hacer una cosa muy elitista y algo bastante tranquilo, por decirlo de alguna forma, aunque tiene sus partes más fuertes. Pero muy ligado al concepto visual. Conforme. Esa es la idea. Siempre nos planteamos la idea de tocar, por ejemplo, con imágenes. Y ligado a algún concepto. En este caso, le dimos, en nuestra tocata anterior le hemos dado la idea de paisaje y atmósfera. Ustedes han visto un poco sí, claro, lo que son las diapos. Y en este caso... A contactar
Y así llegamos a contactarnos con la Logia, porque yo me di cuenta que ustedes hacían ciclos de cine y se dio esta dinámica de hacer algo en conjunto con, y el tema del ciclo de ciencia ficción nos viene como anillo al dedo, porque es precisamente el mensaje que un poco nosotros queremos transmitir. Bueno, ya podemos ir hablando un poco de eso en la medida que desarrollemos los temas de la película. Claro. Empezaremos con Moon entonces. Yo creo, yo no he visto esa película, pero algo podré decir. Moon es el jueves 6 a las 8 de la tarde. Exacto. Acá en la cripta. Wow, ¿qué se puede decir de Moon? Bueno, ¿qué se puede decir? Bueno, el director es Duncan Jones, hijo del legendario David Bowie. Nuestro ídolo, ya. Nuestro ídolo de infancia. Así que, bueno, trata más que nada la onda espacial de lo que hizo su padre con Sea Stardust por allá por el año 73. Claro. Y lo recapitula un poco en todo este drama que vive este astronauta sí, atrapado en la luna sin poder salir. Bueno, sí, es una real locura esa película. Igual a mí me dio como miedo, la vi como dos veces. Y una como que no la terminé de ver. Es que juega mucho con... A mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando estaba como a la mitad de la película. Como con tu mente, así como que no. Sí. No, como que de pronto cuando te pierdes la noción de la realidad, cuál es lo que estás soñando. Claro, a diferencia de otras películas que empecé a ver las habitaciones o la casa como una estructura casi mental, en este caso empecé a ver a la luna como tu estructura mental y te empecé a cuestionar si lo que le pasa al compadre está pasando en un dentro o en afuera. Entonces, como un círculo casi vicioso de realidad y realidad. Exactamente, esa es la gracia de la película. Y va como en palma muy bien con Donnie Darko, que también juega con la esquizofrenia, digamos, de lo que es la realidad y la ficción y no saber dónde están exactamente esos límites. Sí, pues. Y ver cómo se va desgastando el personaje mental y físicamente. Sí, claro. Es muy rico de ver. Me gustó mucho esa parte. La confusión que él siente, todo, es como una desolación total. Y su amigo. El de la máquina es que la habla. De los emoticones. Uy, qué locura. Qué buena. Como que toma el control de pronto y es como el. Claro, pero. El mismo, pero no sé. Mira, es un robot de esos muy evolucionados que tú no sabes si él está aprendiendo cosas, porque llega en cierto momento donde reacciona de una forma que no hubiera reaccionado una de estas máquinas que tiene instrucciones, hace esto y no todo otra cosa. Sí, pues. Entonces, la riqueza, yo creo que de la película radica en conceptos muy claros. Es una película que está grabada con muy pocos recursos, se nota el tiro. Yo el otro día me enteraba que los efectos especiales hechos por computadora están hechos con un programa que cualquiera lo puede ocupar en su casa, ¿cachai? Lo podéis descargar o lo compré, incluso comprándolo te sale barato, ¿cachai? Y el uso de maqueta. Buen dato. Entonces, claro, incluso yo ocupo ese programa para hacer de repente mis cosas. Pero la gracia de esta película es que no tan solo, yo me imagino, de repente le dice al director, oye, tenemos tantas monedas, y el director está como aspirando mucho más, pero el compadre ni aún así se baja. ¿Por qué? Porque lo interesante está en ver a un personaje, lo que le sucede dentro. El contenido. Yo estoy seguro que esa película la pudieran haber hecho dentro de un sótano o una casa. Sí, ¿sí? Totalmente. Exactamente. Sí, así como se hizo alguna vez el astronauta americano, aquí se puede hacer lo mismo. ¿Cachai? Lo que importa es... ese personaje. Sí, hay un guiño también, yo veo en el tema del robot, hay un guiño a 2001 ahí con... 2001, con yo... Kubrick. Sí, totalmente. A pesar de que esa película, 20 años antes, bueno, a ver. ¿Se puso feliz? Es que yo esta película la veo como... antes, yo caso, esta película la veo como... Es como... El hijo de Odiseo en el Espacio. Sí, totalmente. Sí, eso. Igual pensé lo mismo. Ya, sigue. En la época del papá, de Bowie. Ah, claro, entonces, sí. Hay un guiño como a esa época. Como, sí, completo. Como, se cierra todo ese triángulo. Se cierra Kubrick, el círculo. Bowie y ahora el hijo. Mira, la cuestión es terrorífica, como le habéis dicho tú. Sí. Sí, completa. Sí, es súper loca. Y el sábado 8 de febrero tenemos a Donnie Darko. Wow. Que es una película yankee. Sí. De 2001. 2001, claro, que refleja una época de... Eso es lo que me llama la atención, una película que te diga... Nosotros no somos de la época de los 80, somos del año 88. Ahí está retratada la película. Exactamente, es una película del año 2001, pero está ambientada en los 80. En el 88, justamente. En el 88, con música de esa época. Sí, buenísimo. Con la música que escuchaban los adolescentes en esa época. Sí, Donnie Darko, recordemos, claro.
La historia de Donnie, bueno, Donnie es el protagonista, es un adolescente, es un niño que va al colegio y tiene problemas como todo adolescente, problemas severos. Sí, como él ya problemas emocionales, pero o sea. Y la película los muestra así. Gracias a la hermosa familia. Sí, hola, la familia es color de rosa en todo caso, sí. Te preocupa todo el cuento, pero gracias a eso, Donnie sigue siendo uno de nuestros grandes psicópatas dentro del cine, uno de los personajes sí. admiradísimos. El conejo terrorífico. Sí, conejo Frank. ¿Cómo se llama? Frank. Frank. Sí. Como el protagonista de Pixies. Sí. ¿Qué te llevó a ver esa película? ¿Hubo algo que te llamó la atención o...? Mira, habían comentarios en internet, porque yo lo vi ya cuando ya había pasado varios años después del 2001. ¿Ya? Y había comentarios muy buenos en internet y la relacionaban mucho con la música que a mí me gustaba de niño, que era, no sé, Tears for Fears o Joy Division. Ah, claro. Esa música o Echo and the Bunnymen. Entonces yo dije, bueno, Donnie Darko, Darko como Donnie sí, Oscuro, claro. Una cosa así. Nuestro superhéroe. Nuestro superhéroe, más encima música de los 80, la que yo escuchaba cuando era cabro chico. Dije, no, debe tener algo interesante. Y después salí, pero alucinando. Creo que era mi expectativa. Además, bueno, toca un tema que a mí me agrada de la ciencia ficción, que son los viajes en el tiempo. Ah, sí. Cierto. Entonces la película recoge un poco eso, la paradoja del viaje en el tiempo, que cómo puede retratarse en una psicosis sí, mental en un de una persona enfrentada a una desolación. Es como que se va total. Al purgatorio. Sí, claro. Yo me acuerdo que esta película la vi porque hay un diálogo, dos líneas, ¿no? Cuando alguien le dice a otro, ¿por qué estás vestido de conejo? Y la otra persona le dice, ¿y tú por qué estás vestido de hombre? Yo por eso lo vi. Era la gran frase que no había escuchado hace tiempo en cine. Después vi la foto. Hay que ver esto. Está maestría. Sí, no, es súper buena. Una de las frases que yo recuerdo de esa película, que me llamó mucho la atención también, es cuando Donnie le... Porque estaban hablando mucho de que había una tarea para la casa. De que el profesor le encargaba al estudiante una tarea de cómo hacer cómo retratar la infancia, una cosa así. Y Donnie Darko llega como con unas cosas medio oscuras. ¿Sí? Y le dice, bueno, ¿usted cree que los niños necesitan oscuridad en su infancia para poder crecer? ¿Será necesaria la oscuridad? Sí, claro. Para el niño. ¿O será innecesaria? ¿Y en qué medida? Sí, me acuerdo. Y esa frase como que me dejó... Hasta el día de hoy me deja como ¿verdad? Tembloroso. ¿Y a ti qué te hizo ver esa película? ¿La viste así como...? Lo que contaba recién la frase y más que nada cuando vi el conejo, que yo creo que ni David Lynch ha hecho un conejo tan macabro. Terrorífico y tan macabro como lo hizo. Y lo bueno es que dentro de todo eso macabro, no son como otras películas donde ve un personaje con... que se ve malo, en este caso el personaje se ve maligno, pero tiene algo más psicótico, ¿cachai? Lo logra transmitir. Sí. No sé si la inmovilidad, la misma posición, que es casi fantasmal del mismo personaje, no sé qué será, ¿cachai? La gran gracia de la película, encuentro yo, es que te iba llevando por un laberinto de sorpresas, vale, la frase hecha, un laberinto de sorpresas que al final tú encuentras que no es una trayectoria recta, sino que es un círculo. Eso mismo, sí, el círculo. Y al final de la película se cierra el círculo y tú le encuentras explicación prácticamente a todo lo anterior. Cuando llegué al final de ese círculo dije, y se cerró, ¿no? Esa fue mi pregunta. Claro. Esa fue la pregunta. Y bueno, ¿y esta es la realidad o es la ficción? Claro. ¿Y te entonces, queda la duda? Claro, entonces la gran gracia de la película. La gran gracia de la película, encontré yo, es eso. Te deja como tarea para la casa. Claro. ¿Será la realidad esto? ¿O será lo que Donnie soñó? Porque queda como inconclusa una escena de un avión en que va la mamá de Donnie. Sí, claro. Queda tarea para la casa. Tarea para la casa. Totalmente. Yo creo que la película la supo hacer completamente porque hay experimentos visuales que, bueno, son comerciales y que no alcanzan ni siquiera un poquito de pelo, que le hicieron mal. No es por joderle la vida a nadie, pero El Efecto Mariposa fue una película que trataba de aportar demasiadas cosas referentes a metafísica y cosas así.
y la película no. Lo aterriza todo y de una manera mucho más simple te lo da a entender. Y que termina siendo una película como para jóvenes, para vayan a verla al cine, a comer sus palomitas de maíz, y Donnie Darko no la podía ver así. Donnie Darko tiene que estar con el conejo al lado, ¿cachai? Sí. Es el cuento. Está con el conejo al lado en el cine. Claro, sí. Son dos películas realmente perturbadoras. Sí, completamente. Sí, son de personas perturbadas porque ya no... Sí. Y te tocan muy al fondo. Por sí. ejemplo, cuando uno ve Moon, bueno, una película que los conceptos principales, cacha, la soledad, el miedo, qué te va a pasar. Y hay momentos donde... Lo recuerdo de la familia, qué estás haciendo. Cuando... Realidad y ficción también son otras. Al final, cacha, sí. Esos siguen siendo otro tipo de psicosis. ¿Eres tú o no el proyecto? ¿Eres tú o no...? Son psicosis que sí. se convierten en carne y hueso, en Moon. En Donnie Darko, no, son más, son como más etéreas. Más under, más de tipo. Sí. Sí, en el fondo son películas de culto, no, claro. No van a llenar la taquilla de un cine, pero son películas como para comentarlas en estas tertulias que estamos haciendo ahora. Sí, claro. Sí, para dar un poquito de vuelta, hacer un ciclo. Volver a comentarla, hacer una presentación en vivo. Y mira escuchar mi banda. Además, no, son películas para sacarle el jugo. Sí, totalmente. Digamos, para exprimirla hasta el fondo. Oye, había escuchado Donnie Darko. Que bueno, como la película sale en el 2001, atentado Torre Gemela. Y aquí hay un avión, una turbina. Como que la película se retrasó un poco en exhibición. Fue un fracaso tanto en taquilla por eso y cosas así. Y wow. ¿Cachai? Como llega una película, como te cambia todo el paradigma a un país, ver una turbina caer, un avión, un avión que es una simbología de ir a otro lado, estar en el aire, se convierte en un kamikaze y algo que te ataca y cosas así. Bueno, ahí está Donnie Darko, ¿cachai? Visionario también un poquitito, así entre comillas. Sí, no, súper bien. Y el hecho que la hayan prohibido le da más énfasis al carácter como ocultista o al sí. carácter de película mítica, película de culto. No podría ser lo mismo si no lo hubieran prohibido, si no tuviera esa... Claro. Fue un poquito lo que pasó con la... a ciertas personas a verlo. Sí, claro. Es como el gusto por lo prohibido, por la parte oculta. Lo que no se vio, la parte oscura. Sí. Pero se la gana con creces. Sí. Hay que verla. Así que todos invitados... a nuestro próximo ciclo. 6 y 8. 6 y 8. Jueves 6, sábado 8. Pues estamos acá con el amigo Carlos, con su banda. Ruido Oscuro. El sábado 8. Oye, momento, el sábado hay precios. Se me había olvidado. Ah, cierto, sí. De 9 a 9 y media cuesta $500 la entrada. Y de 9 a 31 en adelante cuesta 1000. <¿Sí? risa> Para que no se confunda. Nos falta el pillo que llega a las 9:30 con algo. Claro, la película empieza a las 9, ¿no? A las 9. El jueves empieza a las 8 y el sábado empieza a las 9 de la noche. Y después de eso. Después de eso, un poquito de música para ambientar la noche. Totalmente. Sí. Oye, gracias por venir, gracias bueno, por Bueno, gracias a ustedes por invitarme. De todas maneras. Y nos vemos el sábado. Por supuesto. Y ojalá antes, maestro. Sí.